Chicos, ¿qué pasa? ¿Dónde están los profes? No lo sé, yo cuando he despertado no había nadie en clase. ¿Vosotros? A mí me ha pasado igual. Y a mí también. Cuando he salido de mi clase he oído ruidos en el pasillo. Vayamos a ver qué ocurre. Sí, pero con mucho cuidado. ¿Habéis notado que no hay nadie tampoco en la calle? Es como si hubieran desaparecido. Venga, vamos. ¡Vamos! Mirad, ¿qué es eso que hay ahí? Parece una caja. Voy a ver qué tiene. Alba, no lo hagas, tía. Alba, no lo hagas. ¡No, no lo acerques! Venga, chicos, ¿qué va a pasar si es en una caja? Puede que sea una bomba y por eso no hay nadie en el colegio. Se han ido todos y nos han dejado aquí, solos. Sí, es verdad. O pueden que hayan sido raptados todos por extraterrestres. Yo una vez vi una película en la que había una nave con extraterrestres. Natalia, no flipes tanto, deja de imaginar cosas raras. ¿Qué queréis que hagamos? Todo esto es bastante raro, ¿no? No hay nadie en ningún sitio y de repente aparece esta caja de dinero. Yo estoy empezando a tener miedo. ¿Y yo? Vayámonos de aquí, intentaremos llamar por teléfono a nuestros padres. No podemos. No debemos irnos de aquí. Ella nos espera. Yeah!
Vaya. Aquí está la dichosa caja. Llevo un rato buscándola. Bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí, chicos? ¿Cómo es que no estáis en la fiesta, celebrándolo? ¿Celebrando el qué? Pues, ¿el qué va a ser? Que nos hemos deshecho de esos intrusos, de esos raros. Esta es la última prueba. Mirad, ya no quedan intrusos entre nosotros. Ya no queda ninguno entre nosotros. Ningún intruso ni raro.